Y creo que en el fondo odia al fútbol, porque una vez quiso ser arquero y le pasó esto. Se ve que la simpatía con Daniel Scioli venía por el lado de una complicidad entre gente sin brazos. Soy Manuel Rodríguez y esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. ¿Y si sale bien? Flaco, estás sacando un crédito de Mercado Pago para ponerle nafta a la moto. Javier Milei, perdón si hay alguien comiendo, ahora insiste con la transformación de los clubes de fútbol de asociaciones civiles a sociedades anónimas deportivas para permitir la incorporación de capital privado. No quiere dejar dimensión de la vida argentina sin romper. Si la vida de los argentinos es una cristalería, Milei es un elefante adentro de esa cristalería. Encima, un elefante drogado y culeando con su hermana elefante. En otras palabras, Javier Milei quiere que la pasión del fútbol se parezca más a una subasta de eBay que a un partido en el barrio. Porque, por supuesto, seremos campeones del mundo, bicampeones de América, seremos el país que más títulos ganó en los últimos 50 años, seremos el país más ganador de la Copa América, pero falta ese no sé qué que le da lo privado, ¿no? Ese toque Wall Street. Encima, con los amigos que tiene Milei, quiere mejorar el fútbol trayendo a los genios que manejaron Lehman Brothers para que se encarguen de nuestros clubes. Seguro que sale bien. Imagínate un Sturzenegger a cargo del fútbol. Nos vamos al descenso cada 4 años. Milei está tan obsesionado con el capital privado que nadie se sorprendería si mañana propone que los partidos se jueguen en la bolsa de valores con los jugadores vestidos de traje y corbata y que gane el equipo que logre primero derivar optimalidad de Pareto tanto estática como intertemporal. Imagínate la hinchada de los clubes privados. Oh, Dios. Vieja y lucrativa sociedad anónima, de cotización sin igual. Los accionistas te agradecen, pero invertimos en el rival. Milei quiere privatizar el fútbol después de que ganamos 4 títulos internacionales con el argumento de que la estructura actual de clubes de fútbol en Argentina lleva al fracaso. 4 títulos. Entiende de argumentación lo mismo que entiende de fútbol y de economía. La realidad y las teorías económicas de Milei no se llevan muy bien, ya lo sabemos. Ahora le agregamos este dato. Son como el River Boca de este gobierno. Es que sí, definitivamente, 4 títulos internacionales son una señal de que el sistema actual estaría fallando. Probablemente deberíamos pedir disculpas por ser tan exitosos. Según Milei, nuestro éxito reciente en el fútbol es una especie de error administrativo. Por favor, que alguien despida a Scaloni por hacer que este fútbol tan fracasado gane 4 copas. Para el presidente, ganar 4 títulos internacionales es un signo evidente de fracaso porque el verdadero éxito se mide en cuántas comisiones por privatizaciones podés cobrar y no en cuántos trofeos tenés en la vitrina. Es cierto, tenemos 3 estrellas en la camiseta, pero seríamos menos comunistas si esas estrellas fueran propiedad de Red Bull. Para Milei, ganar campeonatos sin intervención del capital privado es como una especie de pecado mortal. Es como si esos trofeos fueran un insulto a su amado libre mercado. Para Milei, ganar esos títulos es como encontrar una boleta del Kini 6 premiada y decidir que es mejor venderla a precio de papel reciclado. La incongruencia es total. Milei considera un fracaso ganar títulos sin privatización. Es como decir que el agua moja menos si no la embotellamos y la vendemos. Lo verdaderamente curioso es que todavía no le echó la culpa a la selección por la suba del dólar o la inflación. A su favor y en sus redes, Milei publicó un gráfico con los clubes privados donde juegan los campeones argentinos. Ok, está bien, juegan en clubes privados. Pero Milei cae en una contradicción al argumentar que los jugadores de la selección juegan actualmente en sociedades anónimas deportivas para justificar la privatización de los clubes de fútbol, porque no considera que el 100% de esos jugadores se formaron en clubes de barrio, en instituciones sin fines de lucro que se mantienen gracias al esfuerzo colectivo de sus socios, a las familias, a los subsidios estatales. Esta contradicción resalta lo que Milei llamaría una falacia en su argumento,
porque atribuye el éxito de los jugadores exclusivamente a las sociedades anónimas deportivas, ignorando el papel fundamental de las instituciones comunitarias en su formación. Como todo lo que hace, Milei ignora. Milei ve una fruta de buena calidad y felicita al supermercado que la vende y no al agricultor que la cultivó. Cree que los jugadores son exitosos porque juegan en clubes privados y no que los clubes son exitosos porque tienen a esos jugadores formados en clubes de barrio. Según Milei, los clubes de barrio son irrelevantes. Probablemente crea que Messi salió directamente de una reunión de accionistas. Sí, aprendió a jugar al fútbol en Wall Street. Decir que los jugadores deben su éxito a las sociedades anónimas deportivas es como decir que los árboles deben su crecimiento a la motosierra que los corta. En Argentina, los clubes podrán transformarse en sociedades anónimas deportivas por una resolución de la IGJ, pero la Asociación de Fútbol Argentino se opone y defiende la estructura actual de los clubes. En noviembre pasado, la AFA votó en contra de la privatización de los clubes por una mayoría aplastante, 45-0. El presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, no fue a la votación. No me lo recuerden, yo soy hincha de Talleres y me provoca casi la misma pena que ser parte del Partido Justicialista en Córdoba. Tienen algo parecido. Hay obviamente una fricción, una tensión entre el gobierno y la Asociación de Fútbol Argentino. De hecho, el gobierno invitó a la selección de fútbol a celebrar la victoria en la Casa Rosada y aún no hubo ninguna respuesta. Le clavaron el visto a Milei. Nosotros obviamente no queremos la privatización del fútbol, por varios motivos. El primero de ellos, porque si van a privatizar el fútbol como privatizaron todo en Argentina, el resultado va a ser que nos quedemos sin clubes y que encima nos salga carísimo un fútbol de mierda. Porque es lo que pasó con los trenes, con las jubilaciones, con los teléfonos, con todo lo que privatizaron en este país. El segundo motivo es que los clubes de fútbol en Argentina son mucho más que entidades deportivas. Son parte integral de la identidad cultural y social de las comunidades. Y en el fondo, Milei los quiere privatizar por eso. Porque todo lo que fortalezca a la comunidad le resulta adverso. El fascismo socava tu sentido de comunidad. Que te sientas parte de una comunidad es, para los libertarios, comunismo. Como asociaciones civiles sin fines de lucro, los clubes permiten una amplia participación de socios y de hinchas en la toma de decisiones. La privatización, obviamente, limita este acceso y convierte a los hinchas en meros consumidores sin voz. Milei no quiere hinchas, quiere clientes. No entiende la felicidad que te puede provocar una camiseta de fútbol. Y creo que en el fondo odia al fútbol, porque una vez quiso ser arquero y le pasó esto. El autor del himno, Solitro, gran jugador, gol del Salvador. Solitro pudo imponer su habilidad, dos pisadas consecutivas, excelente. La mostró con izquierda, se la pasó a la derecha en dos oportunidades. Dejó un par de rivales desparramados por el piso. Y Carlos Solitro convirtió el sexto gol de la Universidad de El Salvador, que le gana 6-3 a la UB. Solitro, gol. Se ve que la simpatía con Daniel Scioli venía por el lado de una complicidad entre gente sin brazos. Salvo Garnacho, todos los jugadores de la selección nacional surgieron de clubes de barrio que funcionan como plataformas de inclusión social. Privatizar estos clubes reduce las oportunidades para jóvenes de sectores vulnerables. Que el país que vio nacer a Maradona en Villa Fiorito avance hacia la privatización de los clubes sería como que Arabia Saudita decidiera regalar su petróleo a los Estados Unidos. O que Alemania le regalara su industria automovilística al peor fabricante de autos del mundo, no sé, a Elon Musk. Privatizar el fútbol en Argentina es como privatizar el mate en Uruguay, o privatizar el flamenco en España, o privatizar los tiroteos en Estados Unidos. La privatización de los clubes en todos los países donde la permitieron aumentó la brecha entre clubes ricos y clubes pobres. Las ligas, donde juegan clubes privatizados, son dominadas por uno o dos equipos que salen siempre campeones y el resto mira desde afuera como radical en Juntos por el Cambio. Por último, aunque hay muchos más motivos, queremos señalar esto. Los clubes de fútbol en Argentina no solo se centran en el deporte profesional, sino también en una enorme variedad de actividades comunitarias y sociales. Privatizar los clubes es eliminar estos programas en favor de objetivos de lucro. Todo lo que no dé ganancia va a desaparecer.
Che, ¿qué pasó con las clases de Aqua Gym? No, no daba ganancia. Vaciamos la pileta y la llenamos de servidores. Ahora estamos minando Bitcoin. ¿Y las clases de teatro infantil? Daban pérdida. Ahora usamos el auditorio para un call center. Hacemos telemarketing. ¿Y el programa de alimentación saludable? ¡Está loco vos! Le alquilamos el salón a McDonald's. Así como el fútbol argentino necesita de clubes, no de empresas, este noticiero necesita de suscriptores, no de empresas. Por eso no tenemos más sponsors que nuestros suscriptores que apoyan este peroncho delivery porque saben que así apoyan la posibilidad de saltar el cerco mediático con alegría. Combatir la tristeza de Estado. Si nos puedes ayudar en esta misión, entra a peroncho.com.ar o peroncho.ar, es lo mismo. Milagro Sala ya lleva 3.105 días privada de su libertad. El sábado pasado, en Villa Las Rosas, en el espacio del colectivo Titiriceres, le enviamos a Milagro este abrazo en forma de aplauso. Y Milagro, como siempre tan generosa, nos envió esta respuesta. Querida compañera Milagro Sala, estoy en Villa Las Rosas, en Tras la Sierra, provincia de Córdoba, en un lugar muy hermoso que se llama Espacio Titiriceres. Bueno, acá hay un montón de gente que quiere decirte que no estás sola, compañera, que estamos con vos. ¡Te bancamos y te queremos! ¡Fuerza, Milagro! ¡Este día es cada día! ¡Libertad, Milagro Sala! ¡Te queremos mucho, compañera! Fuerza, compañera, te tenemos presente en nuestros corazones siempre. Gracias por ser un ejemplo. Desde Villa Las Rosas, Tras la Sierra, en este día y cada día, libertad a Milagro Sala. Hola, buenas noches, compañeras y compañeros. Quiero mandarle un fuerte abrazo a todos ustedes de Villa Las Rosas, Tras la Sierra, provincia de Córdoba. Y agradecerles por ese aplauso caluroso que me acaban de mandar. Y decirle simplemente, resistamos, tratemos de unificarnos y pelear por nuestra patria. Hoy nuestra patria nos necesita, así que patria sí, colonia no. En este día y cada día, libertad a Milagro Sala. Este domingo tenemos Peroncho en vivo en Río Tercero, en el Galpón Cultural El Panal. Ahí nos vemos este domingo. El viernes que viene quizá vamos a Corrientes, todavía no sé. Se vendieron cero entradas. Si sigue así no voy a Corrientes, obviamente. El sábado hacemos Resistencia, donde vendimos 4 entradas. Un éxito. Y después que tenemos el 10 de agosto. 10 de agosto vamos a La Rioja, que vamos a estar celebrando la firma de la nueva Constitución riojana, por supuesto. El 10 de agosto. Todavía no sé bien dónde, pero vamos a conseguir lugar. Estamos ahí buscando lugar. 10 de agosto vamos a La Rioja. Volvemos mañana, porque mañana... ¿hoy un noticiero más corto? Sí. Tuvimos algunos inconvenientes. ¿Cómo explicarlo? Me quedé dormido. Cosas que pasan. Volvemos mañana, porque mañana es mejor.